Bendiga pueblo de Dios, Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Amén. ¿Y su pueblo? Amén. Le doy gracias al Señor en esta hora por el privilegio que me da de poder traer su palabra. Quiero que se pongan de pie y que vayan conmigo en el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Amén. Vamos a estar estudiando un mensaje, una enseñanza que el Señor me dio a mí antemano, antes de yo saber que tenía que traer el mensaje en esta noche, amén. Así que le damos gloria al Señor por eso, amén. Génesis 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 8, Génesis 4, 1 al 8, y cuando lo tengan me contestan con un amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Vamos a entrar en un momento de oración en esta hora, que sea el Señor hablando a nuestras vidas y cumpliendo el propósito con lo cual el Señor puso este mensaje en mi corazón al traerlo en esta hora. Buen y amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, Señor, santificado y alabado sea su bendito nombre, Dios Todopoderoso. En esta hora, Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres el único digno, el único santo, el único perfecto, el único Dios que se merece recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. En esta hora, Padre, hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado a través de esas alabanzas, Señor. Cada uno de mis hermanos, Dios, ha hecho el esfuerzo de estar presente en este lugar, Señor. Cada oyente, Dios, ha separado este tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Y en esta hora, Padre, yo le doy las gracias porque usted, Señor, puso esta palabra, este mensaje, Señor, y lo confirmó Dios del cielo. Ahora te pido, Señor, que sea usted usando mi vida, Señor, mi boca, mis labios, Señor, para hablar a cada persona en este lugar, Dios mío, que tu palabra, Dios del cielo, sea edificando, sea ministrando, sea transformando, sea alentando, consolando, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, pueda caer, Dios del cielo, en tierra fértil, Señor, y producir fruto en cada vida, Señor, que estos jóvenes, Dios del cielo, y cada oyente puedan ser edificados y ministrados, Señor, y que sea usted cumpliendo su propósito, Señor, salva, libera,
liberta, Dios, fortalece, restaura, rompe cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, y traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Padre, reprendemos toda maquinación, toda acechanza del enemigo, toda distracción de parte del enemigo en esta hora, la cancelamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en tus manos nos encomendamos, Señor, dándole toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento en esta hora. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. El tema en esta noche, traigo una enseñanza. Amén. Traigo una enseñanza y el tema en esta noche se llama: ¿qué decisión tomarás? Amén. ¿Qué decisión tomarás? Amén. Vamos a estar estudiando en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 4 y el libro de Génesis, ¿verdad? La palabra Génesis significa lo que es origen, el principio, ¿verdad? O la creación. Sabemos que obviamente Génesis es el primer libro de la Biblia, también es el primer libro que viene formando lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Los cinco primeros libros de la Biblia, que son los libros acerca de la ley. Y se atribuye el autor a Moisés, amén, y explica o da un análisis del pecado y de sus consecuencias, el lugar del ser humano en la creación, y explica el carácter y naturaleza de nuestro Señor Jesús, amén, de su redención para con nosotros, para con la humanidad, amén. Y antes de entrar en la historia de Caín y Abel, quiero que hablemos acerca de esta familia, que es la primera familia que es mencionado en la Biblia, amén, que son Adán y Eva, Caín y Abel, amén. Quiero que examinemos el origen y rol que tenía cada individuo en esta familia, amén. So, primero vemos a Adán y a Eva, amén. Si vamos a Génesis 1:27, dice la palabra del Señor en Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó, amén. Así que no haya duda, ¿verdad? Varón y hembra, amén, los creó, porque así dice la palabra del Señor y en eso nosotros lo creemos, amén. Así que vemos que Dios creó a Adán, ¿verdad? Adán es el papá de Caín y de Abel. Y Adán fue el primer hombre creado por el Señor. Él fue puesto en el huerto de Edén para labrarlo y para guardarlo. Él tuvo el privilegio de ponerle nombre, ¿verdad? De nombrar a las bestias, a todos los animales, a las aves de los cielos. Y después Dios creó específicamente para Adán la ayuda idónea, que es Eva, amén. Y fue interesante cuando lo estaba estudiando, ¿verdad? Saber que Dios creó específicamente a Eva para Adán, ¿verdad? Su complemento, amén. Y vemos que Adán y Eva fueron creados en lo que es conocido como la primera dispensación. Y la dispensación es conocido como un periodo de tiempo. Y en esta primera dispensación es conocido como la edénica, o un tiempo de inocencia, porque el hombre y mujer fueron creados en inocencia. No habían pecado aún. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Y tuvieron un mandato del Señor. Un mandato simplemente, ¿verdad? Y está en Génesis 2:16-17. Génesis 2:16-17. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Sabemos que Dios creó a Adán y a Eva. Dios les dio
un mandamiento, ¿verdad?, que ellos no podían quebrantar. Amén. Así que vemos que obviamente en Génesis 3 viene la desobediencia del hombre, ¿verdad? La caída del hombre. Adán y Eva son tentados por la serpiente. Bueno, Eva es tentada por la serpiente, Adán también es tentado y cae. Y vemos aquí la caída del hombre y vemos el pecado, ¿verdad? Y quiero aclarar, ¿verdad? El pecado fue la desobediencia. Amén. No fue cualquier otra cosa. He escuchado que se han dicho cosas que no son correctas. Y el pecado, en base a lo que dice la palabra de Dios, no yo, fue la desobediencia. Amén. Que ellos desobedecieron y traicionaron al no haber obedecido el único mandato que el Señor les dio. Amén. ¿Están conmigo? Y por Adán y Eva haber caído en esa tentación y haber desobedecido al Señor y traicionado su confianza, este pecado separó o rompió la comunión de Dios con el hombre. Así que el final de esto es que son expulsados del huerto del Edén. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Y aquí entramos en lo que es conocido como la segunda dispensación, ¿verdad? Que es la conciencia, porque aquí es cuando sus ojos son abiertos, el hombre es como Dios, sabiendo discernir entre el bien y el mal. Amén. Incluso cuando ellos le fallan al Señor, ellos ¿qué es lo que hacen? Ellos huyen, ¿verdad? Ellos huyen de la presencia del Señor cuando el Señor viene y los busca y los llama. Amén. Así que ahora que el hombre tiene una conciencia, ahora pueden sentir lo que es culpabilidad, ¿verdad? O temor cuando le fallamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y aquí vemos también que dice la palabra del Señor que sus ojos fueron abiertos. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y aquí continuamos lo que es parte de la segunda dispensación, ¿verdad? Que es la historia de Caín y Abel, porque durante este periodo de tiempo es cuando Caín y Abel nacen. Amén. Y vamos a estar enfocándonos en la historia de Caín, de su rol específicamente. So, leíamos en Génesis 4, ¿verdad? En el versículo 1 al 8. Comenzando desde el 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pausa. So, vemos acá, ¿verdad?, de que Adán y Eva tienen a su primer hijo, que fue Caín. Amén. Primer hijo fue Caín y el segundo fue Abel. ¿Y cuál fue el rol de Caín? ¿A qué se dedicaba Caín? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Amén. A la agricultura o a labrar la tierra, ¿verdad? Y su hermano menor, Abel, ¿fue qué? ¿A qué se dedicaba él? Fue pastor de ovejas. Amén. Están poniendo atención. Amén. Y continuamos, ¿verdad? En el versículo 3 dice: aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Amén. Vamos a pausar ahí. Así que vemos la diferencia, ¿verdad?, en cómo cada uno de estos hermanos ofreció su ofrenda. Y si vemos las descripciones, cuando está describiendo la ofrenda de Caín, simplemente dice que él trajo del fruto de la tierra, ¿verdad? Y cuando habla de Abel, se especifica y nos ofrece un poquito más de detalle acerca del tipo de ofrenda que ofreció Abel a Jehová. Dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Así que posiblemente fue algo que fue más costoso, ¿verdad? Posiblemente lo ofreció con mayor devoción en comparación a Caín. Y vemos que
Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así que la Biblia no da una razón específica al por qué Dios miró con agrado, ¿verdad?, a la ofrenda de Abel y no a la de Caín. Solo hay algunas teorías que suponen los teólogos, ¿verdad?, las personas que estudian la Biblia, que yo sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado acá en la iglesia. Y algunas de ellas son que la ofrenda de Abel, al ser de los primogénitos de sus ovejas, fue más costosa, ¿verdad?, señal de mayor devoción. Y esto me recordó a mí a la actitud de David en 2 Samuel 24, 24 al 25, donde David dice de que él no le iba a dar nada al Señor que no le fuese costoso. Amén. Dice: y el rey dijo a Arruana: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. So vemos la actitud, ¿verdad?, de David, de que él dice que no le iba a ofrecer nada al Señor que no lo iba a costar. Amén. So esa es una de las teorías. Otra es de que Caín tenía un corazón malvado y Abel un corazón piadoso, y que Abel lo ofreció su sacrificio por fe, ¿verdad?, que es dicho, creo, en Hebreos 11. Y también la intención y motivos con la cual cada quien ofreció su ofrenda. Sabemos de que Dios escudriña, dice la palabra del Señor, que Él escudriña las intenciones de nuestro corazón, de nuestro espíritu, los motivos de las ofrendas que nosotros le ofrecemos a Él. Amén. Y también cuando nosotros le servimos a Él, ¿verdad?, el Señor nos escudriña. Amén. Dice la palabra del Señor que delante de Él nosotros estamos desnudos, porque el Señor lo sabe todo. Amén. ¿Qué le podemos ocultar al Señor que Él no sepa? Amén. En 2 Corintios 9, 6 al 7 nos indica que debemos dar con alegría. Amén. Es un texto que yo sé que todos lo sabemos por memoria. Amén. Dice que no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Algo que nosotros tenemos que saber es que todo lo que nosotros tenemos, todo lo material, todo lo que usted tiene, no es suyo, es de Dios. Usted simplemente es el administrador. Amén. Porque Dios le ha confiado todo lo que usted tiene. Amén. Así que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y por eso me encanta ese texto bíblico que dice: de lo dado de tu mano, eso te damos. Amén. Porque es cierto. Amén. Gloria a Jesús. Y así continuamos, ¿verdad? En el versículo 5, ¿verdad?, dice en Nueva Traducción Viviente, el versículo 5 de Génesis capítulo 4. Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo leamos de esta versión para que veamos otra interpretación, ¿verdad? Mientras lo busca ahí el hermano Fidel. Amén. Dice, versículo 5: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Amén. Sabemos que porque el Señor no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, esto hizo que Caín se enojara mucho. Amén. Él y su ofrenda no fueron vistos con agrado, o sea, fueron rechazados. Y Caín posiblemente se molestó, se enojó porque se sintió rechazado, inferior a Abel, sintió celos, envidia. Amén. Y aquí vamos a entrar lo que es el primer punto de esta enseñanza, que es el pecado y una decisión. Amén. Y vemos que Caín se enoja mucho y se dice la palabra del Señor que se ve decaído. Y el final de todo esto lo voy a decir porque sé que todos lo sabemos, es que Caín mata a su hermano Abel, ¿verdad? Y cuando hablamos del enojo, el enojo es una emoción secundaria, ¿verdad? So,
Eso indica de que antes que usted y yo sintamos enojo, vamos a sentir una emoción primaria, primary emotion. Vamos a sentir algo que nos hace reaccionar en enojo. ¿Me entienden? Amén. So, posiblemente la raíz al por qué Caín reaccionó en enojo nuevamente fue porque él posiblemente se sintió rechazado por el Señor, ¿verdad? Celo, envidia, resentimiento. Y cuando hablamos de envidia, la envidia es un sentimiento bien fuerte y una emoción negativa. Amén. La definición de la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona al no tener lo que la otra persona tiene. Puede causar resentimiento, enojo hacia otra persona por tener aquello que uno deseara también tener. La envidia te ciega y cambia tu perspectiva acerca de la otra persona y puede producir sentimientos de odio y rencor hacia la otra persona. Y esto me vino a la mente, no sé cuántos de acá fueron a la obra de teatro, ¿verdad? En Sound Theater, a ver la historia de David. Y vemos, ¿verdad?, al rey Saúl, cómo él es consumido por la envidia, por el celo hacia el rey David. Y cómo eso lo consume a tal grado de que él se ciega, ¿verdad? Tal vez hubo un tiempo que él vio al rey David con amor, pero al final él termina tratando de matarlo por muchos años. Él termina matando a sacerdotes de Jehová en ese tiempo. Fue destruido su reinado. Amén. Todo porque él se sentía que David era una amenaza para él, una amenaza para lo que el Señor le había dado a él, su reinado. Amén. Y sabemos que obviamente la envidia no es buena. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:30. En traducción, lenguaje actual, si es posible. Proverbios 14:30. Gloria a Dios, aquí lo tengo yo mientras hermano Fidel lo pone ahí. Dice: mente sana en cuerpo sano, por eso la envidia te destruye por completo. Amén. Gloria a Dios. Continuamos, así que vemos que en el 6, me encanta esto del Señor. La verdad, este era el texto que yo había estado meditando por muchas semanas, que es cuando el Señor se le acerca a Caín, ¿verdad? Y le dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o por qué te has enojado, verdad? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Vemos el carácter de Dios, no solamente para con Caín, pero para con nosotros. Vemos su amor, su misericordia, su paciencia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Vemos que Él se le acerca, viendo a Caín molesto, se acerca y le da palabras de ánimo y también le da una advertencia. Amén. Vemos que Dios lo anima y le dice que si hace lo correcto, él iba a ser aceptado. O sea, Dios le da otra oportunidad a Caín. Amén. Y me impacta al ver cómo Dios nuevamente se acerca a Caín y me recuerda al profeta menor Jonás, cuando Jonás se enoja, ¿verdad?, porque Dios tiene misericordia de Nínive. Y al final del capítulo 4, el Señor se le acerca a Jonás y tiene una conversación con él y le pregunta y le dice algo como: ¿te hace también enojarte tanto? Y Jonás le responde y le dice: sí, Señor, me enojo mucho. Y nuevamente vemos que Dios tiene una conversación con Caín, así como la tiene con Jonás. Amén. Y vemos que Dios no se molesta, Él no se sorprende, no nos juzga porque experimentemos estos tipos de emociones, ¿verdad? Lo que es el enojo, el celo, la envidia, la ira. Amén. El Señor, vemos que Él es paciente, que Él es comprensivo, que Él busca consolarnos. Y usted podrá decir, ¿cómo? El Señor nos ha dejado la palabra del Señor, ¿verdad? A veces puede ser a través de
de una palabra de ánimo que nos dé un hermano, ¿verdad? Una prédica. El Espíritu Santo, amén, que nos busca consolar en ese momento, claro, si nosotros lo dejamos. Y vemos también que nuestras emociones no son pecados, son partes, ¿verdad?, de haber sido creados a la imagen de Dios, amén. Lo que es pecado es el acto, que es lo que usted y yo decidimos hacer cuando estamos enojados, amén. ¿Será que explotamos en ira, decimos malas palabras, ofendemos, herimos, etcétera? Eso es lo que es considerado pecado, pero no nuestras emociones, amén. ¿Están conmigo? Amén. Vemos que Dios, después que lo anima, le da una advertencia. En el versículo 7, traducción Lenguaje Actual. Versículo 7, versión, traducción Lenguaje Actual. Dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Ok, esto es el ánimo que el Señor le da. Y después viene la advertencia, dice: pero si haces lo malo, el pecado, ¿qué dice? Está listo para atacarte como un león, no te dejes dominar por él, amén. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. So, cuando vemos estas dos traducciones, de la traducción Lenguaje Actual, de la Nueva Traducción Viviente, vemos cómo describe el pecado. Amén. Dice que está listo para atacarnos. Dice que es como un león que está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarnos, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y hace unas noches, antes de comenzar a estudiar esto, aunque ya lo venía meditando, yo tuve un sueño donde yo me miraba enfrente de mi casa, que yo estaba en mi carro, y yo miraba que era como un demonio, un dragón, por decirlo así, porque no sé cómo describirlo, pero un animal horrible, negro, y yo miraba que él podía volar, era grande. Y estaba enfrente de mi casa, estaba en la ventana. Y yo, lo que resonaba en el sueño es que el demonio tocaba bien fuerte. Y me recordaba, por ejemplo, cuando toca el UPS o la policía, que tocan bien fuerte. So, yo escuchaba eso en el sueño, yo miraba que nadie le abría en mi casa. Después se iba a la otra casa y lo mismo, ¿verdad? Tocaba bien fuerte. Y nadie le abría en esa casa. So, el demonio lo que hacía es que se venía enfrente de las casas y solo se quedaba como flotando en el aire. Yo podía ver debajo en su panza, estómago, whatever, que era como fuego. Y me acuerdo que me desperté meditando y dije: qué feo ese sueño, ¿qué significa? So, a los días continué a estudiar este tema. Y yo no sabía lo que significaba ese sueño. So, una de estas noches me estaba quedando dormida y yo le pregunté al Señor, ¿qué significaba ese sueño? So, me estoy quedando dormida y sentí que el Espíritu Santo me respondió y me dijo: eso es el pecado. Eso representa o simboliza lo que es el pecado. Que el pecado, como dice acá, ¿verdad?, que está a la puerta, ¿verdad?, es como un león, está al acecho y ansioso por controlarnos, ¿verdad? El pecado va a venir a tocar nuestra puerta, ¿verdad? Y el pecado, la tentación, a veces viene fuertemente a nuestras vidas. Y pueden ver veces donde nosotros le cerramos la puerta, pero eso no quiere decir que el pecado nunca más va a venir. Yo miraba que este animal, él se iba, pero siempre estaba ahí, porque el pecado siempre está allí. Pero depende de usted y de mí si nosotros le vamos a abrir la ventana o la puerta, porque el pecado siempre está ahí listo para atacarnos, para controlarnos, amén. Pero dice la palabra del Señor, así como Dios le dice a Caín: pero tú debes dominarlo, tú debes ser su amo, amén.
el Señor le dice, no te dejes dominar por él. Amén. Vamos a ver más adelante que el Señor nos dice que ahora que estamos en Cristo, que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vemos en Primera de Pedro 5:8 que dice, gloria a Dios, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿como qué? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Usted y yo tal vez dormimos, nos descuidamos a veces de nuestra oración, de nuestros ayunos, de nuestra intimidad con el Señor, pero vemos que el diablo no descansa. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y después dice, al cual resistid firmes en la fe. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Así que vemos, ¿verdad?, que en las traducciones que yo le leí, dice que el pecado es como un león. Y en este texto bíblico dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Y sabemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, la Biblia lo describe como un tentador, ¿verdad? Él nos tienta, él es nuestro tentador. Él tentó a Jesús en 3 ocasiones, ¿verdad? En Mateo 4, y ahí lo describe como el tentador, ¿verdad? El tentador vino a Jesús. Amén. En Santiago 1, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, Santiago 1, 13 al 15. Gloria a Dios. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Amén. Sabemos que esto es como un efecto dominó, ¿verdad? Cuando describe la Biblia cuando describe la Biblia la tentación, porque dice que la tentación viene de nuestros propios deseos. Amén. Y después dice que esos nuestros propios deseos nos seducen y nos arrastran y hacen, y de esos deseos nacen los actos. O sea, primero es nuestros pensamientos, nuestros deseos, de ahí vienen los actos, ¿verdad? Actos pecaminosos. El pecado se atrapa, se deja crecer en nuestros corazones y en nuestras mentes y da a luz la muerte. ¿Y por qué dice que da a luz la muerte? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6, 23? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Nos separa, nos aleja de la presencia del Señor. Amén. Y vemos que al final del versículo 7, en Génesis 4, ¿verdad?, el Señor, después que le da la advertencia, le dice, no te dejes dominar por él. No te dejes dominar por el pecado. Dios sabía la tentación que se le estaba presentando a Caín y le advierte que no se deje dominar por el pecado. Ahora la decisión estaba en manos de Caín. Y aquí es donde el Señor nos ha dejado el libre albedrío. Amén, el free will. Donde usted y yo, ahora que ya tenemos conciencia y el Espíritu Santo, podemos escoger si decirle sí o no al pecado. Amén. Gloria a Dios. Y esto me lleva al punto número 2, que es que nosotros estamos muertos al pecado. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, 11. Romanos 6, 11. Gloria a Jesús. Amén. Dice, así también vosotros, ¿qué dice?
Díganlo en voz alta. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. So vemos acá que Pablo nos dice que a través del sacrificio de Cristo Jesús, y porque ya lo hemos aceptado en nuestro corazón y ya somos nuevas criaturas por la fe, que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Dice, Pablo nos dice que a través del sacrificio de Cristo Jesús, la tiranía, el dominio, el señorío del pecado ha sido destruido en nosotros. Esto no indica de que nunca vamos a pecar, pero que el patrón normal en nuestra vida cristiana debería ser el crecimiento progresivo en santificación. O sea que cada día nosotros tenemos que tratar de santificarnos más para el Señor. ¿Y qué es santificarnos? Apartarnos del pecado. Todo lo que la Biblia dice que es pecado. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Debemos ser muy selectivos, amados hermanos, y cuidadosos a lo que le prestamos atención hoy en día, especialmente como jóvenes, ¿verdad? Que usamos, ¿verdad?, mucho las redes sociales, la televisión, tantas distracciones en las escuelas, en los trabajos, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos a lo que le ponemos atención. Dice en Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Y también en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Amén. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo? Con la fe y con la palabra del Señor. Vemos el ejemplo de Jesús, que cuando viene el enemigo a tentarlo a él en tres ocasiones, él lo responde con la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestra espada, y por eso es muy importante que usted y yo cada día leamos y escudriñemos la palabra del Señor, amén, porque no solo basta escuchar las predicaciones, las enseñanzas, usted tiene que tener su propio estudio, amén, de la palabra del Señor y ver qué es lo que dice. So vemos que a la final, regresando a la enseñanza, que la decisión de Caín en el versículo 8, Génesis 4:8, ¿qué es lo que dice? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Así que vemos de que Caín se consumió, ¿verdad? Sea de envidia, de enojo, de lo que sea. Y él mató a su hermano Abel. Él es conocido como el primer asesino de la Biblia. Amén. Y en el Génesis 4:16, traducción lenguaje actual, vemos las consecuencias de la decisión de Caín. Dice que así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Porque vemos que esto es lo que hace el pecado, y esto es lo que hizo el pecado en ese entonces a Caín. El pecado nos separa de Dios. Desde Génesis hasta el día presente nos aparta de la presencia del Señor. Mas nosotros sabemos que también tenemos una viva esperanza. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1:9.
Primera de Juan 1:9. Gloria a Jesús. Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si usted y yo le hemos fallado al Señor o hemos caído en algún pecado, tenemos una esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, que Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé cuántos le dan gloria al Señor por eso en esta hora, amén. Porque tenemos una viva esperanza en nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. También en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros le fallemos al Señor, que nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor para que vengan tiempos de refrigerio. Amén. Y eso me lleva al tercer y último punto de esta enseñanza, que es la misericordia del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la misericordia del Señor? Yo no sé cuántos acá son necesitados de la gracia y de la misericordia del Señor, pero yo sí sé que yo la necesito todos los días de mi vida. Yo necesito la gracia, la misericordia del Señor, amén, porque soy una persona imperfecta, amén, que va a cometer errores, que posiblemente le va a fallar al Señor, y yo necesito de su gracia y de su misericordia. En Lamentaciones 3:22-23, Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Así que sabemos o vemos que nosotros tenemos una nueva oportunidad cada mañana para hacer las cosas bien, para hacer las cosas mejor para el Señor. Cada día que usted se despierte, cada día que el Señor le preste vida, oxígeno, usted tiene una oportunidad, usted tiene una esperanza, amén. Tiene un nuevo día, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas mejores para el Señor. Y sabemos que mientras hay vida, hay esperanza, amén, gloria a Dios. Así que si el Señor nos ha perdonado, ahí vemos que la culpabilidad y la vergüenza que no tiene ningún propósito en nuestra vida. Amén, dice la palabra del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Amén, Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, amén. Así que ahí es donde vemos que la vergüenza y la culpabilidad no juegan ningún rol, ningún propósito, amén, porque ya hemos sido perdonados por el Señor, amén. En Hebreos 4:16, Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, amén. Al final vemos la misericordia de Dios, no solamente para con nosotros, pero para con este personaje que estamos estudiando, ¿verdad?, con Caín. En Génesis 4:11-16, Génesis 4:11-16, dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará.
Así que vemos que Dios, ¿verdad?, lo expulsa, ¿verdad?, lo echa fuera, lo maldice, lo castiga, y Caín tiene miedo de que cualquiera persona que lo viera lo iba a querer matar. Y vemos la misericordia del Señor, ¿verdad? El Señor le responde en el versículo 15 y le dice: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén. Sabemos que el Señor le puso una marca para guardar su vida y para que nadie lo matase. Amén. Y esa es la misericordia del Señor, que usted y yo no nos merecíamos ser perdonados, redimidos, justificados, mas Dios envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesús, a morir por nosotros en la cruz, sabiendo que nosotros íbamos a ser infieles. Amén. Pero dice la palabra del Señor que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. Amén. Gloria a Dios. Todos los días usted y yo tenemos que tomar decisiones, decisiones en diferentes áreas de nuestras vidas. Amén. Y también tenemos que tomar la decisión de ser intencionales, de decirle no al pecado, de resistirlo, de evadirlo, de luchar hasta el final con él. Lo bueno es que podemos hacerlo todo con la ayuda del Señor, porque él nos ama. Amén. En Jeremías 31:3, quiero que lo lean todos conmigo en voz alta. Este es el último texto bíblico. Jeremías 31:3. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo dice? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Yo no sé cuántos necesitan escuchar en esta hora que son amados por el Señor. Dígale a su hermano a la par: eres amado por el Señor. Jesús te ama. Jesús te ama. A lo mejor alguien necesita ese recordatorio que somos amados por el Señor. Amén. Y que el Señor nos ha prolongado su misericordia, porque son nuevas cada mañana. Amén. Así que hasta aquí ha llegado mi enseñanza, jóvenes. Digámosle no al pecado. Amén. Y acordémonos que si aún le fallamos al Señor, que si nos arrepentimos, tenemos la misericordia, la gracia, el amor sin condición del Señor esperándonos también. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una breve oración en esta hora mientras pasa el hermano Fidel. Amén.